Muy buenos días a nuestra segunda sesión de miércoles del exportador. Agradecemos la asistencia de todos ustedes en esta segunda sesión. Vamos a tocar el tema técnicas de negociación comercial en mercados europeos. Y en esta oportunidad tendremos a Jorge Caicho. Jorge, bienvenido para la presentación. Muy buenos días con todos. Muy buenos días con todos. Gracias por la invitación a PromPerú. Muchas gracias a todo el equipo de miércoles de portador de PromPerú. Bienvenidos a los asistentes a esta presentación, a esta charla virtual. También bienvenidos. Buenos días con todos. Un placer saludarlos y poder compartir algunas reflexiones, algunas ideas que puedan ayudar a recordar ciertas estudios previos, conocimientos, experiencias, las observaciones a otras experiencias también. Eso permite que cada uno podamos ir construyendo de a pocos conocimiento y, por lo tanto, desarrollar habilidades y, hacia ello, las competencias. Así que la idea es ir reflexionando, aportando un poquito y tratando de lograr consolidar algunas ideas fuerza, digamos, ¿no? Para efectos de nuestra propia perspectiva de negocios, de gestión comercial, en este caso de negociaciones. Negociaciones que hemos creído interesante, oportuno, mirarlos, centrarlos hacia el mercado europeo a partir de una comprensión básica y suficiente sobre la gestión comercial, entendiendo que la gestión comercial concluye en una etapa no menor, no poco importante, sino todo lo contrario, en una etapa de gestión de negociación, como una etapa final, digamos, para partir de esa conclusión, de esa etapa final, de haber negociado con éxito, que se pueda hacer un sistema, un circuito cerrado, y que luego podamos facilitar con esos antecedentes creados de los contratos concluidos, cerrados, aprobados y luego ya, por supuesto, el cumplimiento del mismo, podamos propiciar otras negociaciones, otras acciones de gestión comercial y negociaciones y que sigan generándose las órdenes de compra. La idea es esa, que se construya un circuito cerrado. En esa perspectiva, hemos considerado oportuno tocar algunos puntos en esta mañana. Como está estructurado regularmente, vamos a desarrollar la presentación. A medida que vamos a avanzar la presentación, probablemente surjan algunas interrogantes. Esas interrogantes serán absueltas, vayan tomando nota de las mismas hacia el final de la presentación. Y por allí soltaré algunas sugerencias de reflexiones que podrían ustedes canalizarlas también al final de la presentación. Un poco la idea es esa. En esta estructura de presentación vamos a iniciar rápidamente. Hemos establecido 5 o 6 etapas cortas, algunas un poquito más cortas, otras un poquito más, más voluminosas, con mayor contenido, en esta presentación. Yo considero que cada vez que tocamos algún tema, el que fuese, cualquier tipo de tema, en casa, en familia, a nivel social, a nivel profesional, con mayor razón, a nivel empresarial también, tenemos que ponerlo en contexto. Hay que ponerlo en contexto. Uno puede hablar, por ejemplo, de las negociaciones, que es lo que nos aborda esta mañana. Y otra es que podamos, no conocer qué es lo que conllevó a esa etapa de negociaciones. Es por eso importante darle un contexto. Se entenderá, en el caso del inicio de gestión de negociaciones, de negociaciones comerciales, se entenderá que hubo una etapa o etapas previas de la propia gestión comercial. Entonces, vamos a ver hasta qué punto se logró abordar, desarrollar, y qué resultados se han obtenido, qué tan fino ha sido esas etapas previas prospectivas de definición de clientes potenciales. Se entenderá que conocemos, reconocemos
y podemos comunicar apropiadamente la propuesta de valor, por ejemplo, de la empresa, del producto o ambas, que estamos preparados para ese tipo de mercados y ese tipo de clientes a los cuales estamos apuntando y provocando. Nuestra posición es de provocar, invitar a una negociación. Entonces, la etapa previa es fundamental, que podamos nosotros comprender cuáles son las aristas de la misma y a partir de eso saber si hemos hecho un poco la tarea más o menos con coherencia, consistencia y pueda desembocar a una ya etapa que nos convoca de negociaciones, pero con ciertos atributos, ciertos insumos, ¿verdad? Esa es un poco la intención de esta, por ejemplo, esta primera lámina, ¿no? Gestión de negociaciones interculturales. Acá vamos a hablar mucho de interculturalidad en el propio país, en las propias ciudades de residencia nuestras. Nos topamos permanentemente con personas de otras localidades o siendo las mismas localidades que las nuestras, con otra mirada y perspectiva cultural o sociocultural. Entonces, la interculturalidad es permanentemente una actividad viva que lo consumimos, vamos a decir así, somos actores vivos de la misma todo el tiempo, a nivel local, a nivel vecinal, a nivel profesional, en las oficinas y demás espacios, en los espacios públicos en general, inclusive, comportamiento, bueno, en fin. Entonces, convivencia en general, social, familiar. Entonces, hay una interculturalidad que hay que reconocer. Cuando es internacional, esto se expande, ¿no es cierto? Se expanden las fronteras de la comprensión de posiciones, actitudes culturales que pueden ser favorables o no favorables, pero hay que reconocerlas para poder tener, evitar problemas o ponernos cada vez nosotros mismos en nuestra gestión de interrelaciones personales y más aún, por supuesto, en negociaciones y en general, más bien para aprovechar el conocimiento de las mismas efectos de poder plantear una buena agenda, temporalidad y otros elementos y factores que faciliten más bien y no entorpezcan los objetivos de la gestión de negociaciones. Esa es un poco la intención. Un repaso muy rápido, elementos claves al interior de la empresa exportadora, contar con un plan de negocios actualizado. Y digo actualizado porque a veces, si es que los tenemos, no necesariamente está actualizado. Digo, si es que los que tenemos, porque a veces tenemos visión, misión, y queremos tener un planeamiento estratégico de una página, ¿no? Y pueden haber importantes contenidos, importantes esquemas en una sola página. La pregunta es, ¿cuánto de ello está plasmado en la gestión de la empresa y no en la mirada más de página web o de página de Facebook o la que fuese, que son simplemente bullets, o sea, viñetas, ¿no? Palabras, frases simpáticas, atractivas, media marqueteras, pero de repente un poco de falta de contenido al interior de la empresa, de cómo accionar, de cómo actuar, inclusive en las propias funciones de la empresa. Entonces, el plan de negocios implica plan estratégico y un plan de gestión. De qué es lo que voy a hacer cada día, semana, y la programación en general del cómo debería actuar cada uno de los colaboradores de la empresa. Para efectos y objetivos comunes por áreas, por sistemas, subsistemas, en fin, de una organización. Entonces, la idea es que todo esté alineado, en ese actuar de áreas, de oficinas, de gestión, de gerencias, por ejemplo, y que todo esté correlacionado y no ser islas, ¿no es cierto? Correlacionado hacia los objetivos más importantes que tienen que ver con lineamientos estratégicos, objetivos estratégicos de la organización y con metas que se puedan verificar. Entonces, ¿le hace sentido el plan estratégico con un plan de negocios o que el propio plan de negocios le ponemos el nombre, que tenga el contenido plan estratégico y luego aterrice a contenidos propios del funcionamiento de la empresa? Entonces, en vista de ello, le agregamos el apellido en esta primera frase, actualizado, porque a veces hemos construido más o menos los aspectos que he compartido en estos instantes con ustedes, pero tal vez no esté actualizado. De repente no es coyuntural, no es, digamos, en los momentos actuales, en los meses actuales, en la estación actual inclusive no es pertinente y en los años próximos tampoco lo sea, por los cambios que se vienen sucediendo en los mercados y también desde los países de origen. Entonces, eso es contexto. Hay que ver si el contexto permite que ese plan estratégico primero, plan de negocios después, realmente sea pertinente hoy o lo fue. Hoy ya es historia y todavía creemos que tiene sentido
más o menos usarlo ahora. Eso es muy importante. Segundo, contar con una estrategia de negocio clara, sostenible y competitiva. Ya el plan y la estrategia van colegiados. Eso lo hemos comentado hace un instante más atrás. Entonces, tiene que haber una estrategia de negocios clara. Hablamos de modelos de negocios. La pregunta es, por ejemplo, si damos una perspectiva de exportaciones, de si estamos exportando ya con mayor razón, ¿cuál es tu perspectiva en 10 años? 5, pero sobre todo los 10 años, ¿no? Entonces, estamos sobrepasando, estamos en 10 años, son 2034. El famoso 2030, que lo hemos escuchado durante los últimos, ¿cuántos somos? 9 años, ¿no es cierto? El 2030, bueno, ya no falta nada, está a minutos casi, ¿no? No falta nada, vamos a pestañear dos veces y ya está el 2030. La pregunta es, ¿cuáles son los objetivos a los que el mundo se ha propuesto alcanzar al 2030? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos en ese mercado? ¿O todavía estamos pensando, mirándonos, digamos, en nuestro espacio muy cortito, con cierta miopía de negocios? ¿Cómo estamos en eso? ¿Los mercados están cambiando? ¿A qué nivel? Y si hablamos del mercado europeo, pues claramente sí. La pregunta es, ¿estoy preparado o voy a estar fuera del mercado? Esa es la gran interrogante que yo formularía. ¿Estoy preparando? Por último, no estoy preparado. ¿Me estoy preparando? Y la segunda pregunta sería la misma. ¿O voy a estar fuera del mercado? Es tan sencillo como ello. Es tan simple como eso. O nos adaptamos a los mercados o estamos ajenos a los mercados. No porque el mercado no te permite entrar, sino porque no quisiste adaptarte. Sí, ya, insisto, sobre todo en las empresas exportadoras. Y las empresas que todavía no exportan o exportan con poca frecuencia, no tan seguido, están y no están en el campo exportador, sí, no y sí, pues como hay también. O sea, tenemos que continuar con este tipo de informaciones y tomar decisiones. Tercero, contar con conocimientos cabales de la empresa, dominio técnico del producto por parte del área comercial. Eso creo que se explica solo. Contar con un plan anual o plan operativo del área comercial. Yo cuestionaba en el punto 1 que no necesariamente tenemos planes de negocios, ¿no? Nuestro plan estratégico de repente después son la mitad de la página, ¿no? 2/3 partes de la página. A veces creemos que ya está el plan estratégico. Eso no es. Eso es lo que aparece para términos generales para el público. Tu plan estratégico es bastante más detallado que media página o una página, digamos, que soporte el texto de visión y misión y lo de siempre, ¿no? Es más, comparan visión y misión de muchas empresas y dice casi lo mismo, ¿no? Cambias algunas palabras y ya, encima es copy-paste, ¿no? Eso no funciona, eso es un engaño. Nos estamos engañando, creemos que tenemos una vigencia, esa vigencia, un comprador lo lee y se da cuenta de que la redacción es una redacción de escritor, es una redacción académica, es una redacción de pupitre. Él se da cuenta leyéndolo, no es difícil, es bastante sencillo, ¿no? Pero la pregunta es profesional, no es profesional. Y encima es media página, una página, no hay más contenido. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Entonces, si no hacemos planes de esa naturaleza, y las empresas que ya lo han hecho tienen que actualizarla, y las que están actualizados hay que felicitarlas, tenemos que estar preocupados en hacer un plan comercial. El plan comercial no es una lista o otra media página, ¿no?, de actividades al año, ¿no? Pues cualquiera hace una lista de actividades al año, ¿no? Eso es fácil, sencillo, ¿no? Investigamos un poquito, googleamos otro poco más, seguimos googleando otro poco más, tercera googleada, tercer día, y sacamos una relación de actividades. Eso no es un plan. Eso es una lista de actividades. La pregunta es, ¿por qué constituyen un plan? Hay que explicarlo. Hay que ver cuál es el objetivo del área comercial en ese año, por ejemplo. Está hablando operativo, o sea, es un anual. ¿Cuál es el objetivo que entenderemos está alineado, ese objetivo redactado al objetivo principal de la empresa? ¿Cómo contribuyes? ¿Tienes ventas locales? ¿Tienes ventas al exterior? ¿O las pretendes tener, tal vez? Bueno, ¿dónde coordinan, conversan, coinciden esos objetivos de la empresa respecto a la empresa, respecto al plan del área comercial, particularmente la exportadora o la mirada de mercado exterior? Tiene que estar y congruente el año 1, el año 2, el año 3, ¿a qué? A la visión y a la misión. Y en las métricas, es decir, ¿cuáles son los indicadores de las metas que permitirán evaluar si se están cumpliendo o no? Entonces, el objetivo fundamental, explicar cuál es la estrategia comercial, que no es la estrategia de la empresa, sino que obedece a la estrategia de la empresa,
obedece sobre la base, se construye la estrategia comercial sobre la base del objetivo del año y, por supuesto, de la propuesta de valor que se tenga en ese momento y que se pueda cumplir. En fin, hay una serie de parámetros básicos que el plan del área comercial, del área del plan de gestión comercial o el plan exportador tiene que tener. No es una lista media página y solo hace cualquier estudiante. Eso no es sencillo. Eso no tiene valor. Por más que sean interesantes actividades, feria, tal, misión cual. Ya, pero para ti, para tu empresa, ¿dónde encaja eso? De repente no es una misión grupal, es una misión individual. ¿Por qué tienes que esperar un calendario para ir en grupo? Tendrías que tal vez por tu naturaleza de objetivos, por tu estrategia, por tu mercado, por tu ciudad al cual vas, de repente vas a ir solo o debes ir solo. Entonces, tiene que haber congruencia. Lo otro puede ser dominar costos, precios, cotizaciones internacionales, Incoterm, por ejemplo, sobre la base mínima de los Incoterm, planificar cada negociación, y ahí entramos un poco a nuestro espacio, desarrollar habilidades personales y profesionales, sin duda, dominar técnicas y tácticas de negociación intercultural, que es lo que yo trato de poner siempre en agenda para ampliar un poco el horizonte, la mirada, el panorama de los ingredientes, vamos a decir, o los factores que tienen que ver con la gestión de negociaciones. Muy importante. Tiene que ver muchas cosas, no solamente el producto. Puede ser un producto ganador, vendible, pero no lo sabemos presentar, no sabemos comunicar, no sabemos los términos apropiados, no entramos a provocar ese inicio de negociación por algún error en la comunicación, en la manera, en las fechas, en las semanas del año, en el momento, varios puntos, ¿no? Y cuando ya inició la interacción, también hay que saber manejarla, hay que estar advertidos, en fin, todo eso es gestión de negociación. Avanzamos. Prenegociación, muy simple. Prenegociación, negociación formal propiamente y el acuerdo final, que es la etapa 3. Después de la etapa 3, la etapa 4 ya no es negociación, porque ya se llegó un fin, se logró una orden de compra y tal. Ya la cuarta es ejecución. Eso ya no es negociación, es la ejecución, que hay que cuidarla, pero muchísimo, para lograr que lo que se ha negociado en la etapa 2 se cumpla. Esa es parte de la responsabilidad de la gestión comercial, sin ninguna duda, porque en función a los resultados de los acuerdos alcanzados, en función a esos resultados, vuelvo a subrayar, podemos provocar que vuelva a iniciar una etapa de prenegociación y negociación. Entonces, la idea es que no vender una sola vez a un solo cliente, ¿no? Una, creo. No, ahí estamos. Perfecto. Entonces, esta etapa es fundamental, ¿no? Esta etapa es la proyección, ¿no? Estamos ahí imaginariamente proyectados de la etapa de pre y esta es la etapa ya de negociación formal, mejor dicho. Negociación. Si ustedes observan la sombra, ya están llegando a un acuerdo, ¿no? Se están dando un apretón de mano, por ejemplo. Pero hay una etapa previa, que es la negociación, ponerse de acuerdo. Hay una actitud con el lenguaje corporal de quien está al lado izquierdo. Hay otra actitud y el lenguaje corporal, quien está al lado derecho, por ejemplo, de vuestras imágenes. Entonces, ambos, tal vez alguien, uno más que otro, pero quizás ambos quieran proyectarse a cerrar un negocio, están interesados. Desde el momento en que un potencial cliente inicia la parte de negociación, pide información, es dócil, vamos a decirlo así, en poder responder y recibir información y demás, ya está interesado. Ahí empezó la etapa de negociación formal. La prenegociación es previo a eso, es antes de. Se puede confundir con gestión comercial, probablemente, pero hay un horizonte muy definido a partir de dónde inicia la etapa 1 de prenegociación, o de la negociación, que es la etapa de prenegociación, la 1, distinta a la gestión comercial. Esta es la intención, ¿no es cierto? Y claro, hay momentos, esta etapa es clave porque implica que aquí hay posturas, no solamente la parte corporal que la subrayamos hace un instante, sino en general lo que se está comunicando o diciendo verbalmente, la información que ha circulado antes de esta conversación y la que circulará después de esta conversación, porque esto, una negociación y un cierre no sucede en un solo acto, en una sola reunión, eso no va a pasar. Lo que puede ser es que puedan cerrar contratos con empresas que ya son compradoras de ustedes
y que los contenidos a negociar son muy específicos, muy claros, ya son clientes de ustedes por una, cuarta, quinta, sexta. Entonces, sí, muy probablemente las probabilidades que se cierren una sola sesión o reunión, sí, puede suceder como en dos o tres o cuatro, como también. Depende del mercado, depende de la competencia, depende de muchos factores. Pero entonces hay información previa a esta imagen, información posterior seguramente a esta imagen. Entonces, hay varios momentos de negociación. Y, por supuesto, en el centro, es decir, en toda esta etapa de negociación, la etapa 2, que es la parte formal de negociación, podemos plantearlo como un tira y afloja, ¿no? Vamos a ver, depende, ¿no? Hay estilos. Vamos a ver al final de esta charla, de este seminario, algunas técnicas y tácticas de negociación. Y vamos a ver qué tan, algunas sí coinciden con la imagen, otras tal vez no tanto. Vamos a ir identificándolas cuando abordemos esa parte de la presentación. Lo cierto es que, más allá, no tratamos de proyectar agresividad con esta imagen. Lo que tratamos de proyectar es que hay posiciones de uno y otro lado que no necesariamente coinciden plenamente, algunas sí, otras no tanto, y que por lo tanto, para lograr llegar a algún tipo de acuerdo, se necesita, pues, alcanzar un balance, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Que haga feliz o que satisfaga a ambas partes. Esa es la intención. Ahí está el proceso de negociación pura, las técnicas, las estrategias, las tácticas y demás. Eso depende de muchos factores, no solamente de las técnicas y tácticas que podamos nosotros con cierta astucia, aplicar. No es solamente eso. Eso depende de las culturas de ambos lados. Y estamos hablando de una cultura, digamos, social. No estoy exclusivamente refiriéndome a una cultura social. Yo recuerdo en alguna oportunidad que se me acercó en una charla una persona, una dama, una señorita se me acerca y me dijo, ¿sabes qué? Sí, le estoy escuchando, muy interesante, pero yo estuve en tal país o cual país y la verdad es que no funciona tanto así, ¿no? Entonces yo le pregunté si había estado negociando en una feria, con empresarios en sus oficinas o fuera de ellas, y esa parte no la hizo. Entonces ella seguía en una posición de que porque había estado en tales ciudades, justamente europeas, por cierto, sentía de que lo que le había compartido públicamente pues no era tan cierto, ¿no? Con ciertos prejuicios, me acuerdo mucho esa parte. Entonces, claro, porque la calificación, la evaluación, la mirada que tenemos, hay que diferenciarla. Una cosa es en las esferas de socialización, cualquiera, familiar, educativo, en las calles, en las plazas, hay muchísimas plazas en Europa, en espacios sociales en general, nocturnos, diurnos. Un aspecto es la cultura desde el punto de vista social y otro aspecto es la cultura empresarial. Son otros cánones, son otros protocolos, son otras lecturas, otros comportamientos, otro vestir, otras actitudes, otro lenguaje, otro todo. Otro todo. Entonces, no podemos calificar o establecer una métrica o una calificación de un lado u otro. Sería un error de lo que pretendo evaluar, ¿no? No es el espacio. Entonces, esta parte cultural es bien interesante, ¿no? Va a depender. Y la idea es un poco evaluar eso. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Y la idea es un poco tener estos factores más claros para poder, para poder tener ciertos criterios, ¿no? Que puedan serles de utilidad. Y acá están. Tiempos y estilos. ¿De qué? De negociaciones. Tiempos y estilos, rápidamente. Hay dos tiempos. Así se les clasifica, ¿no? Monocrónico y policrónico. Vamos a ver el monocrónico, por ejemplo. Tiempo, así se le llama, ese es el término, ¿no? No es el clima. Tiempo. Es un poco más romántico el término, ¿ya? Monocrónico. Dice, las culturas monocrónicas, hay culturas monocrónicas. ¿Ok? Son las que mantienen un grado alto de planeamiento o planeación. Les gusta mucho planificar, culturalmente, ¿no? Es un perfil cultural. Estamos hablando de territorios grandes, de regiones, de países, territorios grandes, ¿no? Regiones que por alguna razón
X, su tendencia es mucho a tenerlo planificado. Tiene un alto grado de planeamiento o planeación, concentración en una tarea a la vez. Se concentran en una tarea a la vez y tratan de hacer, según lo esquemáticamente planificado, y en esa tarea, acción, actividad, lo abordan muy a detalle, ¿no? Y lo desarrollan y tratan de llegar a un objetivo que se hayan trazado para esa acción, actividad o momento. Otro, el tiempo monocrónico significa que se tiene que fijar la atención en una sola cosa a la vez, debido a que el individuo se concentra en una sola acción, más o menos por ahí lo mismo. Y el tiempo monocrónico dice mantiene a las personas aisladas y como resultado se intensifican ciertas relaciones mientras se cortan otras. Ese es el tiempo monocrónico. Fíjese y comparémoslo con el siguiente tiempo. Policrónico, culturalmente hablando, ¿eh? Las culturas policrónicas, poli, varios, monocrónico, una, casi blanco y negro, ¿no? Monocrónico, poli, varios, mantienen relaciones humanas y las interacciones son valuadas por encima de los planes y las citas. Le dan más tanto más importancia a la interacción interpersonal que los planes y las citas, ¿sí? El tiempo policrónico significa estar involucrado en varias cosas a la vez. Es decir, que se caracteriza por la ocurrencia de varios acontecimientos simultáneos y la participación de varias personas. Hay perfiles de gerente, por ejemplo, ¿no? Que pueden despachar varias veces a un grupo, a dos o tres personas al mismo tiempo, sentadas ahí mismo, ¿no? Por ahí tuve un gerente, sí. En general pueden atender diferentes temas y están en una velocidad distinta, digamos, ¿no? A nivel de cultural, a nivel de espacios, de territorios, podemos eventualmente clasificarlos también a algunos países, territorios, regiones, que puedan ser más monocrónicos o más policrónicos, ¿no es cierto? Vamos a hacer ese ejercicio luego, o los invito a hacerlo. Diferencias. Monocrónico y culturalmente, siempre culturalmente. Monocrónico, una cosa a la vez, policrónico, varias a la vez. Monocrónico, culturalmente, realización de programas, policrónico, realización de transacciones. Monocrónico, baja sensibilidad al contexto, el contexto es muy importante. En el monocrónico no le da importancia al contexto. El contexto de las relaciones interpersonales, por ejemplo, que es negociaciones lo que nos convoca, ¿cierto? En cambio, el policrónico le da mucha importancia al contexto. ¿Cuál es el contexto? Lo demás que no está dentro de lo que objetivamente estamos ofreciendo, lo que objetivamente podemos cumplir, lo que objetivamente son las cualidades, lo que objetivamente es la propuesta de valor. Toda esa objetividad que está súper bien trabajada por nosotros como exportadores y potenciales exportadores y demás, está muy bien. Pero no es solamente eso, ve otros aspectos. Por ejemplo, nosotros mismos, ¿con quién están interactuando esta empresa? El señor que está al frente, la dama que está al frente, que representa a la empresa exportadora. Muy bien. ¿Cómo es? Comienza a ver otros temas distintos a lo que le interesa el producto. ¿De qué país es? ¿Cómo se expresa? ¿Se dan cuenta? Hay otros aspectos en el contexto de la negociación distintos a la calidad del producto, a la inocuidad del producto, a las certificaciones que tenga, al perfil de la empresa. Hay otros aspectos subjetivos. Y así podemos distinguir acá algunas diferencias de un lado y del otro. Orientación a los programas y procedimientos, por un lado monocrónico. Orientación a las personas y las relaciones interpersonales, en el lado policrónico. Esto es importantísimo para entender hacia qué cultura empresarial, se entiende, social y empresarial, social porque de ahí nace y luego se formatea, digamos, la persona, por decirlo en un término, en un gestor de negocios, en un gestor empresarial, en compras, demás. Entonces, si nos interesa cuál es el perfil cultural del comprado, para saber cómo debo referirme, porque de repente mi perfil cultural no agrada al perfil cultural del comprador.
les gusta ser más directos, es más monocrónico. Y yo soy pues muy de hacer, no sé, utilizar mucho las manos para hablar, de acentuar mucho en la entonación de la voz, de gesticular más que el promedio, seguramente que el interlocutor, el monocrónico, o el comprador. Entonces, tal vez no me sirva mucho. De repente hasta le puede incomodar. Tengo que saber cómo comportarme. Tengo que actuar a la altura de mis intereses porque yo quiero cerrar negocios. Entonces, eso hay que tener cuidado. Esos son tiempos, monocrónico y policrónico. Ahora vamos a ver dos aspectos más y con eso cerramos para la comprensión del perfil del comprador. Y nuestro también. Esos son estilos de negociación. Alto contexto, bajo contexto. Pues vimos ahí tiempo monocrónico y policrónico hasta el momento. Alto contexto y bajo contexto. Más o menos ya me están comprendiendo, estoy seguro, a dónde estoy yendo, ¿verdad? Con esto de alto contexto y bajo contexto. Fíjense, decía que el contexto es muy importante. Lo primero que decíamos en la primera lámina. Y así es. Estilos de denominación de alto contexto. Ya entenderemos. Son aquellas en las que la información se maneja en forma vaga y poco precisa, ya que está contenida en un contexto físico o en la persona. Las actitudes y circunstancias en las que se desarrolla la negociación son más importantes que las propias expresiones, o sea, lo que estás diciendo de forma objetiva. Este tipo de comunicación está centrada en la persona y sus sentimientos y es típica de culturas como la japonesa, la árabe o la mediterránea, por citar algunos ejemplos. Entonces, de alto contexto, donde la parte cultural es muy sensible. Gestos clásicos. Yo tenía una imagen, que utilizaba con recurrencia. De repente ahí se me escuchaba mejor. Ya. Entonces, donde las formas son importantes. El vestir es importante. Por ejemplo, el uso de calzado al entrar a ciertos lugares, a las casas o ciertos lugares, ¿no es cierto?, para sagrados o importantes, donde no puedes pisar con suciedad esos espacios. Alto contexto, qué duda cabe, ¿no? Y en general, el tipo de vestimenta también, ciertas actitudes, cuidado con las manos, etcétera, en la cultura árabe, por ejemplo. Entonces, así tengas pues la cura en su momento, ¿no?, al COVID, en su momento, ¿no? Igualito eso cuenta muchísimo, ¿no? O sea, no es el producto debe ser bueno porque si no, no nos estarían prestando atención. Eso está descontado que es muy bueno, yo estoy seguro que hacen productos de extraordinaria calidad. Eso está absolutamente descontado. No se trata de eso, se trata de lo que acompaña la envoltura y el cómo presentas al producto, que eres tú mismo o tú misma, ¿no es cierto?, que acompaña el producto y presenta el producto. Eso es alto contexto. ¿Dónde estamos? El cómo. Y el bajo contexto son aquellas que utilizan expresiones verbales y no verbales muy claras y específicas. Un poquito más sobrios tal vez, ¿no? Con expresiones gramaticales completas y poca interpretación subjetiva. La información está contenida en un código transmitido por mensajes. Son absolutamente claros. De hecho, en el lenguaje empresarial, institucional también, hay mucha formalidad, ¿no es cierto? Mucha educación. Tú demuestras, comunicas, transmites educación, no sé, por más mediana confianza que exista, pero hay una cordialidad explícita que hay que guardar siempre. Entonces, ahí tiene que ver mucho con el bajo contexto. Por más que puedas tú hacer y agregarle o acompañar al mensaje algo que evidencie, ¿no es cierto?, cierta confianza o cierta rotura de hielo, si quieren, pero de todas formas lo que prevalece es el mensaje claro, sin subjetividad, porque después uno puede estar interpretando, perdón, después uno pretendería interpretar algo que no se ha dicho. En la forma, por eso soy... Ese es empresarial, o sea, de negocios, ¿no? Empresarial, institucional, de negocios. Ese es un aspecto cultural muy marcado, distinto al aspecto cultural de la sociedad social,
completamente distinto. Ahí hay bastante subjetividad. Solemos ser muy subjetivos en un ámbito, en un ambiente, en un contexto social. El doble sentido, hasta el triple sentido, si nos podemos hacer un poquito más de, ¿no? En las conversaciones, expresiones, chistes y demás. De dos a tres sentidos. Acá no se presta tanto a los sentidos. De hecho, no. Ese es el bajo contexto, donde no le hacen caso a eso. Hay poca subjetividad, claridad, expresión verbal y no verbal clara. Importantísimo. Es todo lo contrario al alto contexto y acá está la diferencia. Relaciones duraderas y estrechas, en el caso del alto contexto. El bajo contexto, no necesariamente. O sea, es momentáneo, coyuntural. Por ejemplo, alimentos, para poner un poco de ejemplo. Los alimentos, por ejemplo, agroexportación, ¿no? Alimentos perecibles, frescos, o tal, refrigerados. Exportamos alimentos refrigerados, el que ustedes quieran. Exportamos arándanos, paltas, refrigerados. Muy bien. Como es una cosecha donde tienes, no sé, 15, 20, 30 contenedores por campaña, ¿no es cierto? Esta campaña salieron 19 contenedores. Esto, muy bien, 19 contenedores. Perfecto. Tienes un solo comprador, tal vez dos. Ok. Uno o dos contenedores, uno o dos clientes para un total de 19 contenedores, que es la campaña, lo que arrojó la campaña, bien seleccionado. Perfecto, la logística, cerrar el contenedor. Maravilloso. Cumple los registros, cumple los estándares. Todo muy bien. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Entonces, miren, el producto ya no es el problema, pero si tienes uno de los clientes es de alto contexto y el otro es de bajo contexto. Entonces, tal vez el de alto contexto sí le interese no solamente trabajar esta campaña que le vas a colocar 9 contenedores, sino le gustaría trabajar en las siguientes campañas también. Entonces, la relación y la predisposición en sus relaciones interpersonales en negociaciones es distinto que el de bajo contexto. A él le interesa la campaña, punto. Que sus 10, porque si uno tiene 9, el otro tiene 10 contenedores, sean objetivamente, cumplan lo que tienen que cumplir y no hay ningún tipo de garantía, necesariamente tampoco hay un interés personal, tal vez de negocios, en la siguiente campaña que tenga. Entonces, va a querer optimizar los resultados de sus 10 contenedores en esta campaña que tiene contigo. El de alto contexto va a ser riguroso, no va a ser flexible, pero tiene una alta predisposición a mantenerte como proveedor, por algunas razones, que de repente los podemos ver en las técnicas y tácticas un poquitito más adelante. Hay esa predisposición, ese tratamiento, es diferente. Entonces, hay intereses distintos, ¿no? Avanzando. Las famosas técnicas y tácticas que les voy a dar. Hay más de las que yo voy a presentar, pero creí que estas podrían graficar, ¿no? Así que las pueden reconocer, probablemente las hayan aplicado o se las hayan aplicado a ustedes, o tal vez pudieran ustedes usarlas, o de no usarlas, entender que existen y que en el futuro les podrían estar aplicando. Entonces, esta parte es interesante que las puedan mirar, reconocer. He puesto 9, hay más. Voy a explicar una por una. Anclaje. El anclaje consiste en que una de las partes, el ofertante o el comprador, en su propuesta indica, por ejemplo, lo clásico es el precio. Puedes anclar otro tema, el punto de entrega, por ejemplo. Pero tú determinas, bueno, el punto de entrega para no salir del precio de siempre, ¿no es cierto? Que es el ejemplo de toda la vida. Nosotros exportamos FOB. Entonces, ya has determinado que tú sobre el FOB podrías discutir si es realmente un FOB o si puede ser un CFR o puede ser un Incoterm cercano al FOB. Cercano. Estás anclando ahí. O pretendes hacerlo. No es que te lo hayan aceptado, pero tú lo propones así.
Y sobre eso comienzas a proponer, a establecer cuál es la cotización, las condiciones, temporalidad, todos los demás factores, precio, etcétera, etcétera, embalaje. Y el comprador de repente dice, bueno, podría ser, aunque nosotros solemos comprar ex World. Entonces ya pretende el comprador anclar en ex World. Habrá que ponerse de acuerdo. Habrá que ponerse de acuerdo. Pero es la propuesta que hacen. Precedentes. Si ha sido un cliente anterior, existe un precedente. Con poco, bueno, si ha sido poco tiempo, la temporada anterior, o meses, pocos meses atrás, un año atrás, de pronto 2 años atrás, pero el menor corto posible, tiempo posible, permitirá advertir que, bueno, nosotros como venimos trabajando y hemos trabajado 2, 3, 4 veces, entonces en las negociaciones previas habíamos establecido ciertas características, ¿no? De ponernos de acuerdo en la calidad del embalaje, el tipo, y demás, algunos aspectos claves que permitieron que ustedes, como exportadores, por ejemplo, propongan un precio o un rango de precios que le parecía atractivo al comprador. Entonces, pueden citar eso en el caso que el día de hoy, cuando están negociando hoy, resulta que los precios son muy bajitos, pero pretenden que sea el mismo tipo de embalaje, la misma calidad o hasta mejor, superior, o sea, más gasto, más caro para nosotros, ¿no? Entonces, pueden advertir o citar de acuerdo los precedentes. ¿Cómo lo comunicas? Es clave. Bueno, en realidad habíamos planteado en el último embarque acaecido hace 6 meses, no lo sé. Estas fueron las condiciones, entonces en función a eso, pues sí dimos una posibilidad de precios, pero el rango más hacia abajo va a depender, tendríamos que hacer un ajuste de ellos, no sé si sea, no creo que les sea tan conveniente y tal, pero citas los precedentes, que pueden ser reconocidos o no por tu cliente, de hecho son reales, los vas a citar, pero de repente no le da importancia, pero los citas, puedes volver a citarlo y tener un argumento allí en buena parte del tiempo de la negociación que te permita argumentar sobre ello, ¿no? Y defender alguna posición tuya. Pueden haber varios otros factores, factores de mercado, que puedan influir en esto, ¿eh? No es solamente modelo. Yo diría que es moldeo, acá hay un error. Moldeo de aspiración. Al inicio de las negociaciones, pueden ustedes establecer un moldeo. ¿Qué significa? Que le estableces al comprador, puede ser el comprador o el ofertante, exportador. Cualquiera de los dos puede utilizar esta táctica. Y decir, bueno, nuestra política de compras, o nosotros solemos comprar en tales circunstancias, en tal punto de compra o de entrega, pagamos a 40 días, estoy inventando algunos puntos, ¿no? ¿No? Solemos pagar a 40 días, no damos pagos a cuenta. No solemos dar a pagos a cuenta o no lo damos. Entonces comienzas a poner como algunas limitaciones para que en ese contexto se desarrolle la negociación, como puntos de partida, que pueden gustar o no a la otra parte, ¿no? Pero es lo que pretende el moldeo de aspiración. Es moldeo. Otra, puntos focales. Puntos focales tiene que ver, por ejemplo, recordarán en tiempo monocrónico. Quiere ver una cosa a la vez, ¿no? Un punto de acá. Podría ser que una coincidencia que tengan a la tendencia ese tipo de culturas en ver punto focal. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, ver factor por factor. Muy bien. ¿Cuánto de volumen tiene? ¿Cuánto puede usted contener en esta campaña? ¿Qué tal le ha ido? Sí, ya. Y por estas características, este calibre, estas características, ¿cada cuánto tiempo lo puede? Concretamente, a ver, ¿cuánto de volumen puede usted proveer en los siguientes meses de campaña? Ah, pueden ser tantos. Ok. Ah, puede ser por decir algún ejemplo, ¿no? Puede ser entre 13 hasta 15 contenedores. Ok, toma nota. De 13 a 15 contenedores. Con esta característica, sí, yo creo que sí. Va, perfecto. Toma nota. Siguiente punto. Y dígame, ¿qué tipo de embalaje utiliza este tipo de embalaje o cuál es el que está utilizando? ¿Qué les propongo? Dice, ve factor por factor a negociar. Y trata de centrarlo y negociar factor por factor. Esos son puntos focales. Puede funcionar en algunos casos, sin duda. Va a depender. ¿Quién utiliza puntos focales? Suele ser el comprador. Acá no hay exclusividades, pero suele ser el comprador que pueda plantearlo así, como una estrategia. Pueden haber
Ahora, en la negociación hay varias estrategias. No utilizas una estrategia y mueres y terminas con una estrategia. Eso no sucede. Utilizas varias técnicas o estrategias, dependiendo de las circunstancias. Serrucho. Serrucho implica que el comprador, eso sí lo usa el comprador. El comprador va a hacer, puede usarlo el vendedor, pero es bastante poco frecuente. Suele ser más el comprador por lo siguiente, explico. El comprador lo que va a decir, por ejemplo, ustedes hacen una propuesta, una cotización de entrada, y él podría señalar lo siguiente. Bueno, me parece interesante su producto, certificado tal, me parece interesante. ¿Sabes qué? Lo que sucede es que tengo otro proveedor que viene de tal país que me ha hecho una propuesta donde mejora este tipo de, por ejemplo, el precio, que es lo más sensible casi siempre. Entonces, usted está por encima del precio, entonces lo veo un poco difícil. No sé si usted la pueda mejorar, ¿no? Pero está un poco por debajo del precio. El que el otro proveedor me ha alcanzado. Y de repente no es cierto. No le alcanzó nada, o está hablando de una hipótesis que podría él conseguir, tal vez, pero no es que lo tenga. En buena cuenta, me han preguntado cuando yo explico el serrucho, no importa si es verdad o es mentira, es irrelevante. No importa. No podemos estar en función a lo que propone o argumente el comprador en cuanto a esos aspectos con esa actitud de que hay alguien más que está ofreciendo. No importa. Lo que importa es que ustedes estén informados realmente de cuáles son, en el caso de negociar precios y discutir por precios, cuáles son los precios del mercado. Si están en el negocio exportador, tienen que saber. No se van a informar cuando hacen la cosecha y quieren embarcar. Ahí no se enteran. Se enteran antes a cómo están los precios y cuál es la tendencia de precios. Eso es mucho antes. Entonces, si ustedes conocen cómo está el mercado, podrán valorar si el argumento serrucho del comprador, que hay una propuesta que está inferior en 15%, es verdad o no, y por último, si pueden competir o no. Y saber si ustedes están en condiciones de colocar, si no es con ese comprador, con otro comprador, que están también ustedes ahí prospectando. No van a estar con un solo comprador conversando, van a estar con dos, tres o cuatro, al menos, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a ir prospectando. No hay que hacer caso a ese argumento. Esa es la recomendación. Captura de valores. Esto de la captura de valores es muy importante. Y esta captura de valores tenemos que hacerlo nosotros, como ofertantes exportados. ¿Qué se refiere? Hay que estar muy atento. Primero, eso lo sé desde el momento que yo he seleccionado a ese potencial cliente y me he dirigido a él. Cuando lo he seleccionado, lo investigué. ¿Qué empresa es? ¿A qué se dedica? En específico me refiero, es retail, es mercado mayorista, si fuera alimento, ¿no? O si era por departamentos, en otro tipo de prendas de vestir, o es un boutique, o es multiboutique, en general, es una marca, multimarcas, tiene varias tiendas, pocas, ¿en dónde está? Me tengo que haber informado el cliente, no es que yo lance pues un correo masivo a ver qué pasa, ¿no? O sea, digo, ¿no? Por eso es gestión comercial y la gestión de negociaciones, previa, de pre-negociación. Sé a quién estoy dirigiendo. Como lo sé, puedo sospechar, porque yo conozco mi propia propuesta de valor y entenderé que he seleccionado ese potencial cliente porque sé que puedo tener oportunidades y puede valorar lo que yo le voy a proponer en mi propuesta de valor. La captura de valores primordial sucede en la negociación. Yo sospecho de cuáles son los dos o tres aspectos que puede valorar porque sé lo que tengo como oferta, pero tengo que darme cuenta qué es lo que valora más. O de repente hay un factor que yo no lo considere y lo está valorando. Tengo que darme cuenta. Tengo que darme cuenta de eso. Cuando me doy cuenta de cuál o cuáles son el o los valores importantes de mi propuesta, que puede ser mi producto, puede ser mi disponibilidad de oferta, puede ser la propia empresa, la solvencia, puede ser, en fin, alguna certificación que yo acompañe, puede ser que yo estoy aplicando aspectos de sostenibilidad o de compliance que distinguen a la competencia. Lo que fuera, tengo que identificarlo rapidito y ponerlo en ranking. ¿Qué es lo que supervalora y lo segundo importante que valora?
No es lo que yo creí antes o creía. Puede coincidir o no, probablemente coincida, pero tengo que ponerlo como tal. Y tengo que ver qué tanto lo valora. ¿Dónde me doy cuenta? Porque, por ejemplo, en captura de valores primordiales, si yo tengo claro que es alguna certificación extra, que no está asociada al producto, sino a la empresa, tengo alguna certificación, qué sé yo. Una ISO 37001 de prevención del soborno. ¿Cuántas tienen? Tres, ninguna. Yo sí la tengo. Y voy a Europa. Y ellos lo valoran. Entonces, no está asociado al producto. Está asociado a mi comportamiento como empresa, a mi CV de empresa, no al producto. Y yo y de repente, si no me he percatado antes de tocarle la puerta a ese comprador, me tengo que percatar cuando ya empezó la negociación. Entonces, cuando hay algún, por ejemplo, quieren ser muy rígidos en agregarme ciertos envases o ciertos embalajes, ¿no? Embalaje 1, por ejemplo, y un envase, o embalaje 2, muy protector, que es más caro, y no me quiere reconocer en el precio, y el precio de por sí no es que esté mal, está en un precio de mercado, pero eso ya me encarece el producto, porque yo controlo, tengo que controlar mis costos. Entonces, yo le puedo decir, ¿podría ser si le podemos incorporar ese tipo de envase o de embalaje que recomienda usted? Si se puede, claro, por esto. Sí, habría que hacer un ajuste, no mucho, pero sí tendría que dar un ajuste, sí, digamos, proporcional al precio, ¿no? Que sería, en lugar del precio tal, sería el precio cual. Y de repente el comprador dice, no, pero ¿por qué me vas a...? El precio está fuera de mercado, o es más difícil, no veo la justificación. Digo, sí, lo que pasa es que este producto, como ya sé qué es lo que está valorando, por ejemplo, mi 37001, u otra cosa que lo valora, entonces, claro, lo que sucede es que yo utilizo el argumento de la 37001. Lo que sucede es que nosotros como empresa y el producto está elaborado con estos estándares y esta es una garantía que nosotros hemos invertido en ello y creemos fehacientemente en cumplir las normas de prevención del soborno. Entonces, eso, pues, de alguna manera se refleja, no crea que mucho, es poquito, es medio punto o cero punto algo, porque los que se discuten en precios es chiquito, es poquito, ¿no? No es gran cosa, ¿no? Claro, multiplica si puede ser un poquito más significativo, pero en la práctica a veces no es mucho. Pero si logro identificar esa captura, ¿no? El valor que está priorizando en mí ese comprador, lo puedo usar en argumento para defenderme. No lo usen para optimizar su precio, para defender mi recomendación, para defender el precio, no para incrementar, porque si no estás compitiendo en otro nivel. Y ahí sí puedes estar fuera del mercado. Otro, engaños. No es serrucho. Serrucho era como que puede ser verdad, puede ser mentira, quién sabe. Engaños es una mentira, no, definida, ¿no? Y no utilicen ustedes engaños, porque se van a dar cuenta. El comprador está dedicado. El comprador está dedicado a negociar mañana, tarde, noche, todos los días. Se va a dar cuenta si le están engañando. Y rapidito se va a dar cuenta. Ese es el top 10 de los negociadores. Por eso está sentado donde está sentado y por eso negocia con otros proveedores de otras partes del mundo. Se da cuenta. No es inocente por ninguna parte. Se va a dar cuenta. No mientan, no engañen, no digan medias verdades. Se van a dar cuenta. Muy rápidamente se van a dar cuenta. Sería un suicidio nuestro. Es un suicidio comercial pretender engañar al comprador. No lo hagan. Pero puede suceder que un comprador quiera sorprendernos también. Puede pasar. Hay una táctica que está asociada al engaño. Por ejemplo, que está acá, que es la de, me voy a saltear un poquito en escrutabilidad, demandas excesivas, ¿no? A propósito, saben muy bien que tú puedes proveer, por ejemplo, entre 13 y 15 contenedores en alimentos, un ejemplo. O colecciones, en el caso de prendas de vestir, qué sé yo. Polos, o t-shirts, o lo que como vestidos, ropa de bebé, que está sumamente, atención, ropa de bebé, exportador de ropa de bebé, Europa es sumamente interesante, interesantísimo. Vestidos igual. Entonces, de repente tienen un valor, una cantidad, un volumen determinado, y ustedes saben que es ese volumen que pueden proveer, y les piden a propósito, porque ya el comprador lo sabe, y les pide más. ¿Y qué pasa? Escenarios. Comenzamos a ver escenarios. En lugar de, en el caso de alimentos que puse de 13 a 15, ¿usted cree que puedo, yo quisiera llegar a 20? ¿Usted cree que pueda lograrlo? ¿Puede conseguir más? ¿Puede?
Entonces, nos pican un poco la, ¿no? Yo diría codicia, ¿no? Entonces, sí, porque bueno, al lado de mis parcelas, de mis hectáreas, tengo algunos vecinos o familiares, clásico, ¿no es cierto? O productores, si es una asociación de productores, cooperativa de productores, que tienen tierras que no están en la asociación, sino en la otra, o en la cooperativa uno, sino en la otra cooperativa, que puede proveerlo por acá y puede abrir a sus amigos, paisanos, vecinos. O sea, como que sí puede. ¿Y ahí cuánto podría ser el precio? Plum, comienza a ver. Ah, bueno, en el caso yo le puedo bajar medio punto. Ah, ya, y en el caso, y puede mejorar esto otro, pues comienza a ver escena. Y al final, de demandas excesivas, uno comienza a hacer, bueno, le puedo bajar esto, le puedo agregar lo otro, y comienzas a ceder. Lo que te están haciendo en esa táctica es, ¿qué tanto puedes ceder? ¿Y en qué? ¿En qué proporción? ¿En qué? ¿Qué tanto puedes ceder? Entonces, como ya sabe, ya le informaste, todo lo que puedes ceder, lo que va a utilizar es, regresa a la propuesta inicial de 13 a 15 contenedores, y al final no te puede comprar necesariamente todas. De repente tiene tres proveedores más atrás tuyo. Y comienza a dosificar, bueno, para empezar, me gustaría en esta campaña, para empezar a conocernos algo, 5 contenedores. Y quiere que le respetes el precio de barato de 20. Y va a luchar para que eso se acorte, y no sé si sea el valor de 20 que le ofreciste, pero que sea muy cercano a eso. Porque ya sabe hasta qué punto puede ceder. Esas son demandas excesivas. Funciona, ¿eh? Contra nosotros, funciona. Están advertidos, seguramente lo han vivido. Hay que estar, digamos, atentos en administrar bien nuestro precio y la gestión de la negociación. Y me había salteado inescrutabilidad. Muy importante también el mercado europeo. Inescrutabilidad lo que significa es no gesticular, no comunicar emociones, ser muy parco. ¿Y por qué es una técnica o táctica, Jorge? Sencillo. Porque psicológicamente, en nuestro cerebro, cuando estamos negociando, queremos convencer. Somos Homo sapiens sapiens, ¿no? Estamos en la era de la Homo sapiens sapiens, doblemente sapiens. Hace millones de años éramos sapiens nomás. Ahora somos Homo sapiens sapiens. ¿Qué significa Homo sapiens sapiens? Que estamos formateados, ¿no es cierto? Formateado, ¿no? En nuestros ADN de los últimos varios miles de años, en querer convencer a los demás. Atención activistas de lo que sea. Atención hinchas del fútbol, de cualquier deporte. Queremos convencer, o políticos, o lo que sea. Queremos convencer a los demás. Necesitamos convencer. Hay una actitud de convencer. Entonces, como eso es real, eso es fáctico, es científico, ¿no es cierto? El 99% queremos convencer nuestras ideas y demás. Y si tenemos al frente un comprador inescrutable, o sea, que no muestra ninguna emoción, ni reacción, ni nada, nuestra cabeza va a decir, uy, ¿qué está pasando? Este argumento es ganador. Qué raro que ni siquiera pregunte o repregunte y no comunique que esté interesado, porque es súper... Entonces comenzamos a hablar más. Hablamos. Y en ese hablar y hablar, como queremos convencer y necesitamos algún feedback del comprador, hablamos de más. Y en ese hablar de más, comenzamos a ceder. Sin que te lo pidan. Y es un témpano hielo frente a ti. Témpano hielo. Te escucha, tal vez anote algo, no te dice nada. Y comenzamos a hablar, y no somos amigos hablantines, ¿no? Comenzamos a ceder y nos estamos haciendo harakiri solito, ¿no? Porque ya se está enterando sin decir ni una pestaña, ni mover una ceja. Esos son 9, hay otras más, pero creía que estas podían ser interesantes para los efectos de este seminario. Mercado europeo, voy a presentar sencillamente un mapa, ¿no?, del mercado europeo como para tener una referencia de cuáles son los países que pueden estar involucrados. La pregunta sería, ¿no? Es medio académico esta parte, si quieren. No la voy a... O sea, formulo la pregunta, pero no necesariamente es que vamos a responder ahora mismo. Simplemente para vuestras reflexiones y si quieren lo veremos al final. Tiempos, monocrónico y policrónico. Acá hay territorios. Monocrónico, policrónico. Estilos, ¿cierto?
Es decir, lo de alto contexto, bajo contexto. ¿Cómo clasificar? ¿Cómo clasificar a empresarios de los diferentes países de Europa? ¿Cuál es el perfil? ¿Por dónde van? ¿En qué combinación de estilos y de tiempos, o de tiempos y estilos, están? ¿No es cierto? Recordemos que los países nórdicos suele hacer mucho frío en buena parte del año. Hay partes que no tanto, la verdad. Pero en la mayoría sí. ¿Cuál es el perfil? Otros son más mediterráneos. Así que esos territorios, o los territorios, cuales ustedes quieran evaluar, tienen mucho, mucho el perfil de alguno de los tiempos o estilos que hemos mencionado. La pregunta es, ¿cuáles? ¿Para qué? Fácil, para que nosotros podamos orientar y plantear la negociación antes que empiece. Es parte de la parte de prenegociación, la etapa de prenegociación, para estudiar a los potenciales clientes. Porque además de ese perfil cultural, social, ¿no es cierto?, que es un aspecto, tendríamos que comprender e investigar también con estos ojos, mirarlo para el perfil cultural empresarial, pero de esas latitudes. Es decir, por ejemplo, si es monocrónico, ¿se acuerdan? Una cosa por vez, el tiempo monocrónico, y además pudiera ser de bajo contexto, pues los latinos vamos medio que, ¿no? Estamos en upside, ¿no? Si estamos pensando, formateados y actuando como latinos, vamos mal. Tenemos que, digamos, estructurar una propuesta de negociación y una actuación, cómo vamos a actuar en esa negociación con ese tipo de perfil de potencial. Y además en el ámbito de cultura empresarial, que difiere lo social. Y ahí recién voy a poder darme cuenta de cómo comunicarme. Y cuando inicia la comunicación y el producto es bueno, porque yo sé que hacen maravillas ahí en producción, saber cómo plantear, cómo llevar la negociación. Porque ya investigué en prenegociación. Entonces, esta imagen es para las reflexiones respectivas. ¿Cómo negociar con europeos? Se dan cuenta que hay varios factores. No hay una receta, eso no existe. Pero sí podemos hacer estos análisis de factores interesantes, claves, críticos, que alimenten, que construyan conocimiento, comprensión y conocimiento. Nosotros seguiremos estudiando, revisando y seguiremos comprendiendo más. Y sobre eso, en ese estudio, en ese análisis, adquiriremos conocimiento. Ese es el proceso. Por eso es que este seminario es de estos tips, estos factores para reflexionar, recordar o agregar algunos factores de análisis para ustedes. ¿Cómo negociar con europeos? Es una pregunta amplia, alta, ¿no es cierto? Compleja. No hay una receta. Pero nos ha permitido, cuando hemos trabajado ya con ProPerú en varias oportunidades, hemos desarrollado unas guías, por ejemplo, de negociaciones, ¿no? Varias, como 39, no eran pocas, eran para 39 países, ¿no? Y habíamos precisado algunos aspectos, creo yo, de interés, por lo menos para mirarlos, ser consciente, que tiene que ver con temas culturales, que tienen que ver con el perfil del comprador, que tiene que ver con la cultura en esos países, que tiene que ver con la interculturalidad, por supuesto, que tiene que ver con protocolos para esos países o esos territorios, donde lo que hemos visto de tiempos y estilos, ¿no es cierto?, también se va, digamos, fusionando, por ejemplo, ¿no?, con franceses, y aquí habíamos propuesto, ¿no es cierto?, este tipo de factores, de aspectos, de elementos, para estar advertidos, ¿no? Yo siempre pongo acá, no hay que generalizar, porque tienes en Francia, por ejemplo, nuestros amigos francos están al norte, es muy grande Francia. Al norte, el centro y el sur son diferentes. Igual que el Perú, igual que en Chile, igual que en Bolivia. Todos los países son distintos. Hay muchas culturas y tienen que ver con diferentes razones. Por el clima, por ejemplo. El clima ya condiciona también culturalmente. Acá en Colombia, acá en Brasil, acá en Ecuador, acá nosotros mismos. ¿No es cierto? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, mis amigos en la región Junín, por ejemplo. En la región Junín,
tenemos Selva Central, tenemos el Mantaro, el Valle del Mantaro, por ejemplo, ¿no? Tenemos la provincia de Junín, por ejemplo. Entonces, los habitantes, las personas que residen, los residentes en Selva Central, si van a alguna reunión al gobierno regional en Huancayo, están incómodos por el clima. Y su comportamiento y su forma de expresarse difiere del amigo del Valle del Mantaro en general, o de Huancayo en particular. Es diferente. Y de la provincia de Junín también es diferente. Cuando van a la selva, por ejemplo, se sienten incómodos, mucho calor. Todo es distinto, y la forma como se comunican lo mismo. Si eso pasa en una región pequeña, digamos, pequeña en la mirada global del planeta, ¿cómo será entre países? Entonces, esto no hay que generalizar, pero por lo menos la lectura permite, por lo menos, seguir reflexionando para ir a entrar de un estadio macro que hemos estado conversando estos minutos a un estadio meso, intermedio, para luego ver algunos aspectos micro y particulares y directos. Evitar tomar una actitud demasiado amistosa, así como hacer preguntas personales o confidenciales, por ejemplo. En caso de no hablar francés, es necesario pedir disculpas y contar con un intérprete, y de no contar con uno, pues preferentemente en español, dependiendo, ¿no? Pero preferentemente en español. Porque no son, digamos, muy, digamos, no son muy pro el idioma inglés, por defender mucho su propio idioma, eso es conocido también. Suelen no estar cómodos hablando de dinero, por lo que es sustancial llegar a este tema al final, de la negociación, por ejemplo. De la misma forma, prescindir de toda táctica de regateo, no les gusta el regateo. Entonces, uno puede decir, y Jorge, dime, pero entonces, si al final voy a hablar de precios, y encima no quiere que regatees, o que tú discutas algún valor del precio que están conversando, voy a demorarme, ¿no? Porque si me interesa venderle a un francés, me puedo tomar más o menos tiempo y no necesariamente va a tener resultados. En términos generales, ¿no? Estoy hablando en términos generales. Cuando hablamos de productos de alimentos, por ejemplo, perecibles, las negociaciones son muy rápidas porque perecen, ¿no? O sea, estamos hablando de campañas, contenedores. Eso. A nivel cultural, empresarial, es una lectura, y a nivel cultural, social, es otra lectura. Acá estamos dando el enfoque general, pero hay que mirarlo con ojos empresarial. Entonces, va a haber mucha practicidad, pero en términos generales, el mensaje es, no les gusta regatear. No significa que te paguen bien, y ellos van a querer un precio competitivo. La pregunta es, antes de que tomes contacto con los amigos franceses, ¿tienes un precio competitivo o no lo tienes? Porque si vas a comenzar con poner un precio alto y luego bajarlo de a pocos hasta que no esté tan bajo y ahí cerrarlo, es la clásica estrategia latina, hello, también peruana, ese es el problema. Tu cultura empresarial para negociar te condiciona a que no te vaya bien en algunos espacios. Ese es el problema, está en ti, no en los demás. Porque el que quiere vender es tú, no los demás. No funciona. En este caso, claramente eso no va a funcionar. Hay que ser más realista. Y así, evitar pedir otras opiniones durante la negociación, se debe estar en la capacidad de tomar decisiones propias de parte del interlocutor ofertante, se refiere. Reino Unido, informarse de la actualidad económica, política e incluso deportiva, son gente muy culta. El contexto del empresariado inglés es un conocimiento de diferentes temáticas. Y ahí tiene que ver con cultura, ¿no? O sea, la cultura para ellos tiene que ver con una cultura general. La cultura general. Para ellos es importante, se sienten cómodos, les gusta, que conozcamos un poco de todo. Es parte de la cultura general. Entonces hay que dejar de ver, pues, redes sociales así que nos hacen perder el tiempo, sino ver cosas más cultas. Por ejemplo, una lectura de ellos, qué temas les importan, les interesa, lo valoran. Eso te va a sumar. No programas, pues, ¿no? Que no nos suman, ¿no? Muy bien, paso rápido porque lo leen y lo tienen a disposición estas presentaciones. Con españoles se recomienda hacer uso del contacto personal para ser introducido y entablar los lazos comerciales. Contacto personal. Siempre me preguntan, ¿no? Y sobre todo gente joven. Sobre todo gente joven. Gente joven, vamos a decir así, de veintitantos años promedio, ¿no? En los 20. Tal vez algo de 30.
Y cuando hablamos, y de hecho lo he hablado recientemente, ¿no? Ayer, estos días, y preguntaban, por ejemplo, por alguna razón, sobre negociaciones, o entablar, o hacer gestión comercial, internacional, y creen, y yo, ahí tiene que ver los dos, pensaré que tienen que ver los docentes también. Bueno, no lo sé. Sea como fuese, creen en gran medida que a nivel virtual se resuelve todo y ese es un engaño. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Y prueba de ello son las ferias internacionales. Prueba de ello son las ferias internacionales. Antes de pandemia ya existían ferias virtuales. ¿Estamos de acuerdo? De repente no eran conocidos por todos, pero existían. Son plataformas, eran bastante... no eran buenas, la verdad. Por ahí tal vez alguna u otra que yo no he conocido. Pero el simplemente hecho de saber que había ferias virtuales, entre una o dos a alguna oportunidad antes de pandemia, o sea, hace 8 años. Yo decía, no le hago sentido, ¿no? Bueno. Yo sentía más bien que los técnicos y los que manejan TICs querían introducirse en estos aspectos de relaciones comerciales internacionales con lo que pueden proponer, que es digitalizar. Y decía, no lo veo. Llegó la pandemia y eso pues estaban en su gloria, ¿no? Uf, sorry, ¿no? Los técnicos ahí, pero sentía que ya, este es mi momento. De hecho, se virtualizó un montón de cosas, el e-commerce creció muchísimo, todo lo que ustedes ya saben, lo que hemos vivido. Pero las ferias virtuales son un fracaso absoluto. O sea, si eso no subió en pandemia, que era una necesidad, ¿cierto? Porque no podíamos viajar por todas las restricciones conocidas en 2 años. Algunos un poco más, pero 2 años. La pregunta es, si no pasó eso ahí, no va a pasar. Las empresas, los empresarios, los gestores comerciales, los gestores de compras, los empresarios, quieren verte. ¿Se acuerdan del alto contexto? ¿Se acuerdan del policrónico, tiempos y estilos? Estilos y tiempos. Eso es cultural y bien difícil de digitalmente rompas la cultura. Lo que puede ser es adaptarla y transformarla, pero no al gusto de nosotros o los técnicos que la rompen en TICS. Pero en esa parte estamos bastante lejos. Si no pasó en pandemia, no va a pasar. Necesitamos ver el producto, necesitamos ver el stand, necesitamos ver la propuesta de diseño, la propuesta de layout, necesitamos ver a la persona, quiénes son, cómo están, qué proponen, qué artículos tienen, cómo se presentan, cómo está la competencia, compares un stand con el otro, y el tercero y el cuarto, este país con el otro, el tercero y el cuarto, y un largo etcétera. Bienvenidos a las ferias internacionales de siempre. Y las ferias son un éxito hoy en día, tal vez hasta más valoradas que antes de la pandemia. Así que, mis amigos TICS, sorry, pero eso no va a pasar. Tienen que, hay alto contexto y policrónico. Entonces, es bien difícil que cambien estos mega culturas. Entonces, cuidado con eso. No voy a leer más porque ya está en pantalla. Iremos un poquitín más. Hay que darle algunos instantes para las preguntas. Negociar con italianos. Con italianos, por ejemplo. Es una cultura súper enriquecedora. Muy interesante. De hecho, me estoy yendo un mes más a Italia a hacer un trabajo ahí de entre prospección y gestión comercial y negociaciones. Los italianos suelen ser desconfiados, sí, por lo que no se debe sorprender que apelen a sus normas nacionales, es cierto. Procuran ser competitivos y detallistas. Es que la marca Italia es marca de calidad, ¿no? No es triple A, es 5 veces A. Es impresionante. O sea, la marca Italia, el sello de Italia es de una calidad, pero realmente de altísimo nivel. Muy, muy alto nivel. En todo tipo, en todo sentido, ¿no? Se recomienda, por tanto, proveer información clara, concreta y certera de manera que se evite ser protagonista. Eso es cierto, ser prácticos, objetivos, claros. Ok, ¿y qué me estás vendiendo? ¿Y de qué se trata? ¿Quieren saber si es que realmente lo que tú deseas comercializar, realmente ellos lo necesitan y lo puedan valorar? Entonces, tienen algo, y acá les voy a dar un tip. Tienen algo en tiempos, monocrónico y policrónico, ¿verdad? Tienen algo de monocrónico y tienen monocrónico, fíjense, ¿eh? Que ven una cosa a la vez y demás, ¿se acuerdan?
porque estamos hablando de cultura empresarial, no solamente de la social, estamos de la empresarial, ¿vale? Tienen algo de monocrónico, con un volumen importante de monocrónico, y en estilos tienen de alto contexto. Miren la combinación, que tal vez alguno hasta este momento no creería que habría sido posible, lo tiene. ¿Por qué razones? No quiero explicarlos porque nos gana el tiempo, pero tiene. Entonces tiene algo de tiempos, de monocrónico, estamos de acuerdo, y de estilos de negociación tienen en alto contexto. Es interesantísimo. Una maravilla. Holandeses, ¿no? Qué bonito, no solamente el país, sino la gente, y los empresarios, y la gente en Holanda. Pues una cultura de negocios basada en la neutralidad, la tolerancia y la cooperación. ¿Qué duda cabe? Son muy sencillos, por cierto. Bueno, lo del beso y ya está. Se debe evitar actitudes arrogantes. No les gusta. Son humildes, son modestos, son sencillos. Culturalmente hablando, son así. Entonces, cae mal alguien que tenga cierta arrogancia. Eso cae mal. Cae mal. Y bueno, vamos a ir cerrando. Interculturalidad es algo que está por todas partes. Empecé con ello, terminaré con ello. Pongo interculturalidad y gestión comercial. A lo largo de los años hemos venido trabajando, trabajando y potenciando algunas acciones y actividades de gestión comercial, teniendo mucho cuidado y aprendiendo mucho. Hay que ser, digamos, lo más modesto posible porque es necesario. Nunca uno termina de aprender para tener algunas experiencias en diferentes países, en diferentes actividades, entre misiones, ferias y demás, que uno termina un aprendizaje muy, muy valorado, muy rico, ¿no? Según los espacios que se, y los lugares donde esté, los países donde esté, siempre a nivel empresarial, por cierto, ¿no? A nivel social siempre, pero nosotros nos enfocamos mucho a nivel empresarial. Y aquí, solamente contarles que en un mes nos estamos yendo a una misión comercial, vamos a representar quienes deseen hacerlo y ayudarles en alimentos y bebidas. Vamos a ayudarlos a encontrar clientes en el mercado italiano, pero en dos ferias internacionales, con oferta internacional, con compradores internacionales en Parma, que es la feria Chibus, y en Macfruit, que es la feria que está en Rimini. Así que, bueno, si hay alguien interesado, bienvenido en ayudarlos también, que podemos sin problema. No es un viaje, ya no estamos como para viajar, porque han subido mucho los precios a estas alturas, pero sí podemos representar a las empresas y hacerles un reporte detallado de los contactos comerciales que deseen. Muy bien, yo les agradezco mucho su atención. Quedo un poco a disposición de ustedes, de sus preguntas, de los administradores y gestores del miércoles de portador en lo que requieran. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. A ver, acá tenemos algunas preguntas y bueno, ya si tú quieras completar la información, creo que ibas a retomar un tema al intermedio de una de tus presentaciones, pero tenemos una donde dice, ¿podría comentarnos acerca de una experiencia o conflicto que haya tenido al momento de pactar una negociación y que por desconocer su idiosincrasia o cultura no llegaron a ningún acuerdo? Una, rapidito, es una que supe hace unos días, semana pasada exactamente. Y fíjese, fue interno. Me refiero a un país, ni siquiera entre países, para que vean que hay una diversidad cultural interna que hay que considerar. Una empresaria de Roma, estaba haciendo su propia agenda de negocios en Milán, ¿no es cierto? Y extendió por un día más sus visitas, porque quería y solicitó apoyo a una persona que labora en Milán, que conoce a algunas empresas, algunas personas, para efectos de que pueda contactarla con esta empresa importante que ella aspiraba y que no estaba en la agenda, pero se quedó un día más. Y por un tema cultural, en una conversación que ya le habían aceptado recibirla a esta persona, la empresaria romana, le habían aceptado recibirla y dijeron, sí, no hay problema, el día de mañana, por favor, acérquese a las, no sé, 3 de la tarde, la esperamos. Ok, señorita, a la secretaria, al gerente, que es una empresa grande. Muy bien, señorita, muchas gracias. Yo le pido, por favor, que me pueda confirmar la reunión por correo electrónico. Gracias. Eso solamente significó que le cancelaran la reunión. No había que confirmar nada, ya se le habían dado. Creía que por ser secretaria, fíjense, ni siquiera el gerente, por ser secretaria, ella tendría la obligación o debería haber abordado o asumido la
responsabilidad, no sé qué habría pensado la dama, de que le tenga que mandar un correo y formalizarlo por un correo, cuando se lo está diciendo por teléfono, que venga por favor mañana a las 3, que gente lo va a recibir. Esa cosa que puede ser muy tonta, le costó le cancelaron, le mandaron el correo diciéndole que no iba a reunión. Más o menos fue así. Entonces, que puede ser muy tonto, insisto, pero pasa. Es un manejo muy simple, ¿no? Pueden haber otras también que muchas veces sucede que no te contestan el correo o el mensaje. Ya se dieron cuenta algo de que no les ha gustado. Muchas veces el silencio dice más cuando no va a una negociación. Por más que se interesaron el producto, la propuesta de valor, lo que corresponda, pero algo no gustó y ya no responde. O responden una vez, ok, vamos a evaluar. Casi siempre, digamos, la mitad de las veces, un poco más, es algo como que está pendiente y ahí lo dejan. Pasa así. Bien, María dice, ¿es cierto que los alemanes procuran adquirir materia prima o productos intermedios en lugar de productos terminados y para ello se debe preparar un discurso con bases sólidas de que el producto es lo que espera el ejecutivo alemán? Muy, muy directa la pregunta y la respuesta es muy clara, sí. Así es. Y en general, para entrar a mercados, no hay que al contrario, hay que tomar esa es estrategia comercial, que luego se conjuga en la negociación, pero es estrategia comercial, ya no es negociaciones, que es cómo ingreso al mercado alemán, o cómo ingreso al mercado suizo, o cómo ingreso al mercado inglés. Probablemente la respuesta está en tener un socio allá. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a tenerlo? ¿Qué tipo de socio? ¿Qué características? ¿Qué perfil? ¿Qué roles? Eso hay que responderlo. Pero en muchos mercados, y en europeos no es la excepción, necesitas tener a un socio local para entrar al mercado. Ahí estoy dando un poco la receta. Perfecto. ¿Qué literatura recomiendas para profundizar las técnicas de venta, ya sea en texto, en español o en inglés? De Jurak Herencia. Sí. A ver. La literatura que yo he podido, digamos, tener, estudiar en materia de negociaciones, necesita verse con pinzas, porque se habla de negociaciones y se habla de ventas. No es lo mismo. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, acá tengo mis textos, suelto algunos nombres, ¿no? El texto de los libros, para que lo puedan mirar. Puede ser de pronto negociaciones eficaces, puede ser de pronto negociación efectiva, puede ser de pronto negocios y transacciones internacionales. Eso le podría indicar. Perfecto. Gapep, ¿cómo son las negociaciones con los polacos? Buen ejercicio. Ya no retrocedo, Leslie, al anterior. Ahí está. Ese es el ejercicio. Polonia. Polonia es un país nórdico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahí está. ¿Qué tipo, qué perfil de tiempo y de estilos podría tener? Sospechamos que tenga. El polaco. Tiempo, recordemos, ¿es monocrónico o policrónico? Esa es la primera pregunta. ¿Creemos que es monocrónico o policrónico? Por la localización. Podríamos sospechar que sería monocrónico, ¿no? Si es así, podemos sospecharlo. ¿Y qué estilo de negociación podría ser? ¿Alto contexto o bajo contexto? ¿Alto contexto o bajo contexto? ¿Cuál creen ustedes que Polonia podría estar clasificando? En términos generales, ¿no? Polonia, ¿no? Yo les voy a decir lo siguiente. Hay dos posibilidades, obviamente, ¿no? Son dos opciones, pero hay dos posibilidades dentro del país que podría ser de alto y otro de bajo. Y acá tenía que ver con un poco con el mapa de Europa. Me explico. Los territorios que están cerca a las playas, a las costas, suelen ser de alto contexto. Vuelvo a repetir. Los territorios que están hacia la costa suelen ser de alto contexto. Pero cuando son gélidos, es relativo. No es plenamente, claramente, indiscutiblemente alto contexto. Medianamente de alto contexto. Un mediano normal, ¿no?
de 0 a 10, 5 puntos de alto contexto. No es poco ni mucho, es mediano. 5, 6, por ahí anda. Entonces, por lo tanto, la respuesta sería, en el caso de Polonia, el perfil es más cercano al de monocrónico en tiempos y, dependiendo de si está cerca de la costa o no, de alto o de bajo contexto. Perfecto, Jorge. Hay una pregunta, dice, de Gape. En el caso se tenga una situación así como la que describe, ¿qué se envía? ¿Se envía el mail con la propuesta y lo revisan y se conversa hasta de precio? Sin embargo, después no se concreta nada porque no hay más comunicación. ¿Qué estrategia conviene para retomar la conversación? No se preocupen. No hay que frustrarnos cuando mandamos una comunicación a una empresa que sabemos o probablemente está interesado y lo ha manifestado de alguna manera en recibir la propuesta de la cotización. No hay problema. En negocios internacionales no es inmediato. Hay que tener paciencia. Pero me parece muy bien lo que se señala y la pregunta que termina diciendo qué tan pronto tengo que volver a comunicarme para retomar la conversación. Eso está muy bien. No hay que dejarla simplemente no se respondió y ahí quedó, no. Dependiendo del producto que sea, si son prendas de vestir, si son alimentos, si son procesados, lo que corresponda, depende de la naturaleza del producto. Si es perecible, evidentemente tiene que ser medianamente pronto, ¿no es cierto? Si es procesado, no necesariamente, va a depender de otras circunstancias de mercado. Pero no está mal insistir en hacer la consulta, ¿no? Hay que ver cuáles son los términos, cuál es el mensaje, cuáles son las palabras, las expresiones que sean, digamos, entre amigables y que por supuesto sean claros en saber si todavía se encuentra interesado, si no, háganos saber alguna gestión o algún ajuste que pueda usted recomendar y conversarlo, ¿no? Si fuese el caso. Algo así. Seguimos en contacto y mantener. Puede responder o no. El hecho que no responda no significa que no esté interesado, significa que está ahí pendiente. Es un pendiente que puede ser para hoy, para esta campaña, para esta necesidad, o puede ser un pendiente para mañana, o pues me refiero a mañana en otro momento. No hay que preocuparse tanto. A veces estamos un poquito presionados, o nos presionan, para colocar y vender y exportar. Ya, depende de cuándo. Si es perecible, pues se entiende. Pero si no lo es, o si no es estacional, por ejemplo, prendas de vestir, o artículos de decoración que también suelen ser estacionales, hay que tener paciencia. Y luego, estar muy organizado y estructurado para volver a retomar cuando sabemos que por estacionalidad, por ser perecible, la razón que fuese, no salió en la venta a ese o a esos empresarios interesados o interesadas. Retomo después. No es que nunca más y que no quieren. No. No necesariamente. Hay que tener paciencia. Bien, Jorge, la última pregunta y bueno, luego tus palabras finales. Dice, buenas tardes, Yesenia. Si quisiera exportar a Italia, ¿qué es lo que debería considerar principalmente durante los procesos de negociación o qué es lo que más valoran? Sí, va a depender del producto. A Italia, por ejemplo, en alimentos podemos hacer mucho, colocar mucho, prendas de vestir, mucho, moda, mucho, toda la industria de la moda. Y las diferentes industrias de la moda, por ejemplo, alimentos mucho, depende del producto. Pero en términos generales, en el caso de entablar negociaciones con italianos, van a valorar la calidad. En el caso de artículos de decoración, artículos de moda y demás, son sumamente, sumamente cuidadosos con ello, la calidad. Y el que seamos competitivos, ¿no? Ahora, también hay que tener cuidado, me refiero a poder comunicarlo con claridad. Tienen que sentir cercanía. Yo creo que la clave, la pregunta apunta hacia ahí, ¿no? ¿Cuál es la inquietud? Tienen que sentir cercanía. No se sienten, el europeo en general, el italiano en particular, que estamos muy lejos. Y es verdad. Entonces, ¿qué pasa si nos falla, si no es nuestro, no me entienden? Muchas cosas, hay duda. Eso es en todos los países que están alejados. Entonces, tienen que sentir cercanía. ¿Cómo sienten cercanía? Tal vez lo que yo decía minutos atrás en el europeo en general, con el alemán y el europeo en general.
tiene que haber una contraparte o un socio que esté allá. Eso ayuda, pero una barbaridad, cambia la perspectiva de percepción, cambia mucho. Confían más porque pueden tener a alguien que está cerca face to face. Eso es otro escenario. La confianza, el nivel de confianza aumentó, ¿no? Mucho. Eso cambia mucho. Pero evidentemente con las propuestas de valor que ustedes seguramente estoy seguro tienen. Calidad, cuidarlo, cuidar el acabado de lo que fuera, cuidar la presentación, alimentos, lo que corresponda, ¿no? Ser muy cuidadoso en todo ello, la logística, ser cuidadoso. Entonces, esta parte de logística es fundamental porque tienes origen, Perú, ¿no? Callao tal vez y Chancay tal vez, ¿no? Pronto. Y tienes destino. La pregunta es, cuando sale de acá, ¿cómo te hace eso? ¿Se aseguran que llegue lo que estamos ofreciendo? Y ahí vienen las dudas, en cualquier europeo y en italiano en particular, porque Italia es un país muy hospitalario, pero también culturalmente muy fuerte. Entonces, en la cultura empresarial sienten, se necesitan que les regales la confianza de preferencia estando allá. Lo mismo pasa con Suiza, Alemania, con otros países, pero la cultura es muy importante comprenderla, entender, sentirla. Y terminaría con eso, Leslie. Creo que ahí me explayé un poquito y por ahí va un poco la respuesta. En el caso de que alguna o alguna de las empresas presentes estén interesadas en el mercado europeo, con mucho gusto, y vamos a estar allá un par de meses, un poco más de 2 meses, podemos ayudarlos en lo que podamos ser de utilidad. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de PromPerú. Muchísimas gracias a ti, Jorge. Realmente de mucha ayuda tu experiencia y tu expertise en el tema de negociación. Les pedimos a los asistentes completar la encuesta de satisfacción y que no se desconecten. Todavía a las 2 de la tarde tenemos la última ponencia de miércoles del exportador. Muchísimas gracias, Jorge. Un Hasta placer. luego.